área. Viudez al arco, el arquero Silva. 87 minutos, vendrá el córner del zurdo Martínez. Completa bien de cabeza Herrera. El que la gana es Herrera. A ver, Bautista, si se anima. Abrió para Campos. Jugaba Rivas. Ataca Salazar. La quiere Figueroa. Va a terminar perdiendo. Y miren quién llegó. El hermano de Tabaré. Rechazos de Talisca. Emerge la figura de Bautista Herrera. Ataca Huachipato por el sector derecho. Atención porque está buena, ¿eh? Se la quedaba hasta Juan Santos. Juega bien Lima. Para Rivas. Rivas despeja el terreno. Herrera la cruza ahora sobre la izquierda. Envío largo de Malanca. Cuando rompía bien Benjamín Martínez. Nada, Leo. Otra vez al córner Ceballos. Va el zurdo arriba, cabezazo. Para rechazar, rebote. Le quedó en el medio giro a Pitavino. Pasa perfecto en velocidad y con caño incluido el jugador Salazar. Va de zurdo, buena apertura para Ian Custodio. Centro a la carrera. Rechazo bien parado en el primer palo. Bautista Herrera, córner. Sub-20 2023. Arriba a buscarla. Iba Ceballos, profundo. La bancó bien Oyarzún. Centro del sector derecho. Sacaba Herrera. Completaba Techera. Nuevo lateral para Palmeiras. 24 minutos. La busca, la tiene Vizca Isacu. Herrera, profundo. Pacífico, la pierde. El número 14 recién ingresado. Lo durmió Astudillo. Este es Oyarzún. Ataca Oyarzún. Va por el segundo palo Figueroa. Bien, férrea en la marca. Herrera. Ya viene el envío. Altura, punto penal, cabezazo. Arriba rechazando la Bautista Herrera. De Conmebol. Libertadores Sub-20 2023. Anderson Duarte. Ubicando a sus extremos de manera rápida, directa. Autoriza Cajas. La juega Estebao, segundo palo, cabezazo a la puerta de larga. Contesta Herrera. Recuperaba el balón Benítez. Genés pasa al ataque. Abajo. Atención porque lo tiene Huachipato. Ese viene el primero. Ay, no pudo encontrar a su compañero de frente que llegaba. Presiona Federico Acosta. Corría Kevin. No se complicó Bautista Herrera. Y mueve la pelota en el fondo. Defensor. Profundo de Bautista Herrera que recibía de Andrés Rivas. Anda vos, le dijo Martínez. Buen pase en profundidad. Cuando quería el jugador. Caliz, fuera del área. Pedro Lima. El se dejó caer. La presión de Bautista Herrera. El capitán Juan Manuel Jorge. Bautista Herrera. No molesta. A todos lados lo va a buscar Ignacio Rodríguez. Otra vez lo termina cerrando a Copelotti. Centro para Oyarzún. Completaba Herrera. Arriba la busca Estebao. Le quedó a Talisa al arco. El arquero impresionante. En la cabeza de Barrios. Sub-20. En la ciudad de Coquimbo. En el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Con la tenencia. Washington Lima. Es el que firma este 1-0 para Defensor Sporting. Que propone ahora adelantar sus líneas con Rivas, Herrera y Lima. Dale ahora. Viene justamente Herrera, el pase por el medio. Barrios. Herrera, Barrios. Mucho traslado.
Pelota para Soria. Rechazo de Genés. En la última línea se la queda una vez más. Crece Palmeiras ahora. Que la trague. Era Cahuán Santos. Al del primer tiempo hablamos de Nahuel Genés. Ataca Boca. Al piso. La cobertura de Bautista Herrera. Insiste. Pita vino. Hace rebotar más tarde la pelota Ceballos. Gran pase para Talí. Talí para Cahuán. El rebote por el medio. Y ya abandonó el terreno. Rodríguez para Genés. Ataca Boca sobre el lado izquierdo. Muy buena definición también. Rescató la pelota Cahuán. Para poner a Boca en esta ventaja mínima. Que lo mantiene ganador. Y por ahora, líder del grupo C. Tendrán cambios en Palmeiras. En el torneo uruguayo, como titular, convirtiendo 9 goles en el primer equipo. De punta Talisca, de botín zurdo a la puerta del área, donde rechaza Lima, otra vez Washington Lima, Valentín Fascendini. Van velocidad, volcado, Rodrigo Pitavino, llegó y gana córner. Rápido, va Gilberto Reza de fondo para Estebao. Arriba. La amplitud. Profundo, buscaba el capitán.